exponentes de una talla nacional e internacional y estudiosos de las políticas públicas. Está con nosotros el doctor Medardo Tapia Uribe del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra con nosotros el doctor Serafín Ríos Elorza, presidente del Colegio de Tlaxcala, el doctor Víctor Manuel Figueras Sanabria del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Maximiliano García Guzmán del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM. Y bueno, pues sin más, esta mesa va a abordar temas, desafíos que enfrenta en México, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, en un contexto de las democracias contemporáneas. Y bueno, pues para no abusar del tiempo, me voy a permitir presentar y leer una ficha curricular muy rápida de cada uno de nuestros ponentes, para que, bueno, ustedes también sepan que cada uno tiene una incidencia muy importante en los temas. El doctor Medardo Tapia Uribe, su formación profesional y desarrollo es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM desde 1989 y coordinador del Programa de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas, investigador de la Universidad de Harvard desde 1987 al 88. Su doctorado es por la Universidad de Harvard con la beca Fulbright del Gobierno de Estados Unidos entre el 82 al 88 en Educación y Desarrollo Humano y tiene un postdoctorado en Antropología de la Universidad Federal Fluminense de Brasil en Administración y Conflictos Locales. Investigador asociado de la Universidad de Harvard, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992 y tiene hasta el 2032 esta distinción. Docente en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Flaxo, en Colombia y Brasil y otras universidades mexicanas desde hace 30 años. Actualmente imparte el curso sobre problemas de federalismo y gobiernos locales, pobreza y desarrollo, rendición de cuentas y corrupción, seguridad y justicia en el doctorado del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y en el doctorado en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Estado de Morelos y en el Colegio de Morelos del Estado también de Morelos. Ha publicado más de 14 libros, más de 70 artículos o capítulos del libro, y ha sido editorialista de La Jornada Morelos y de Radio Televisión por más de 20 años, y en el 2002 recibió la Venera José María Morelos por su trabajo de investigación. Sus últimos dos libros, Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro, publicado en Paradigmas, Violencia Criminal y Resiliencia Social, Violencia Escolar en Ciudad Juárez, en Prensa Colegio Mexiquense. Fue electo en noviembre pasado por el Colegio de México como presidente de la Red Nacional de Investigadores en Gobiernos Locales también. Y bueno, pues tiene una vasta experiencia en evaluaciones de secretarías de gobierno de Morelos, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de Turismo, de Cultura, de la Secretaría de Educación y evaluación en programas presupuestarios del gobierno también del Estado de Morelos. Sin más, y bueno, pues me reservo una vasta lista de libros, de artículos y de trabajos que tiene el doctor Medardo Tapia Uribe. Adelante, doctor. Bueno, tenemos esta primera ronda de 10 minutos, doctor, y si algo faltara de 10 a 15 minutos, ¿verdad? En su presentación, y si tuviéramos un tiempo favorable, bueno, pues igual abrimos hacia las preguntas y respuestas que tengamos de nuestro auditorio. Pues bienvenido, doctor, y bienvenidos todos a esta mesa. Adelante. Bien, pues ay, perdón. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Me siento muy honrado de participar en esta mesa con mis colegas, por supuesto. Muchas gracias. Yo de lo que voy a hablar, y no sabía que el formato era que primero 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es voy a sintetizar y presentar inclusive, así como en Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, el final de una vez, ¿verdad? Para que sepamos. Sin embargo, les ofrezco algunos antecedentes en este sentido, porque el tema de la mesa es los retos de las políticas públicas. Yo voy a hablar de los retos de las políticas públicas de paz y seguridad en este país. Estas fueron establecidas por la presidencia de la República, por el actual presidente, incluso en su carácter de presidente electo. Fue el primer documento que hizo y le llamó el Plan Nacional de Paz y Seguridad. ¿Sí? En él, como es tradicional en una formulación de políticas públicas, se hacía un diagnóstico de cuál era la situación de paz y seguridad en este país, ¿sí? Y se llegaba a la conclusión, como hay que hacer en políticas públicas, asumir una serie de hipótesis causales de estos problemas de inseguridad y de falta de paz, ¿sí? Entonces, él reconocía en ese documento
que México era uno de los países más inseguros del mundo, que estaba vinculado el problema de la inseguridad a la corrupción, y yo agregaba corrupción, el tráfico de poder político, y él decía los delitos de cuello blanco, pero no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque frecuentemente se decía que la corrupción era solo a nivel local, ¿verdad? Bueno, y en estas hipótesis, algunas investigaciones han concluido que esta corrupción, que no se reporta precisamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, ni en los mecanismos de fiscalización y vigilancia, ¿a qué se vinculaba? Precisamente a quienes corrompían, a los agentes ministeriales, a los policías estatales, a las fiscalías locales, ¿sí? Y él lo reconocía y decía que en su diagnóstico que encontraba eso precisamente. Y en muchas corporaciones decía, los efectivos están controlados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción y no por el deber del servicio público. Entonces, esto es muy importante porque precisamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, todo ese aparatazo, pues no hay reportes de ese tipo de situaciones. Porque sabemos pues, que es clandestino, que está vinculado al tráfico de poder político, que lo encontramos hoy precisamente en plena época electoral, donde aumenta la violencia precisamente por esto, porque se ponen en riesgos los acuerdos de protección y corrupción que tienen con los funcionarios estatales. Y entonces, bueno, pero él lo reconocía en ese diagnóstico, ¿verdad? Y entonces él proponía una serie de estrategias para esto, dividió al país en 266 regiones y para encontrar cuál era la situación que guardaban estas 266 regiones. E hizo núcleos de su estrategia los municipios. Ahí habla de los municipios que serían los núcleos para unas mesas de seguridad que evolucionaron así, ¿verdad? Y entonces, bueno, habría que crear, invitar a la sociedad civil, lo cual no ocurrió precisamente, ¿verdad? Pero esas mesas que él encabeza en Palacio Nacional todas las mañanas, a las 6 de la mañana, él se reúne a discutir estas situaciones. Pero él decía que para enfrentar el problema de la seguridad en esta política, sí, había que cambiar un nuevo paradigma de seguridad nacional. Había que incorporar la prevención, la procuración e impartición de justicia. E incluso en su propuesta en el Plan Nacional Paz y Seguridad, hablaba de que había que emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional, ¿verdad? Eso es un hito, la verdad, porque la justicia que se aplica en este país es una justicia punitiva, distributiva y no restaurativa, ¿sí? En Latinoamérica, quien ha emprendido estos procesos con un cambio de paradigma de justicia transicional ha sido Colombia. Colombia ha firmado más de 10 acuerdos, que son acuerdos políticos, para negociar. En este momento en Colombia se está, como política del presidente Gustavo Petro, quiere lograr la paz total, le llama a él, y está emprendiendo procesos de construcción de la paz que yo estoy haciendo investigación precisamente sobre esto. ¿Sí? Bueno, entonces había que cambiar eso. Pero en las políticas no veíamos cómo iban a vincular la corrupción con la captura del Estado, la violencia criminal, la procuración de justicia y la construcción de la paz. No veíamos realmente cómo iba a ocurrir esto. Y veríamos después que esta captura del Estado, que no es una figura retórica, ni tampoco muy radical, como pudieran ustedes pensar, pues, ay, captura del Estado, ay, María Purísima, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero en realidad, en la jerga especializada de corrupción, se habla de captura del Estado. De hecho, Mauricio Marino señala que la principal causa de la corrupción en este país es la captura del Estado. Es la captura del Estado. ¿Qué significa esta captura del Estado? Bueno, que como lo vemos ahí, es que la captura de las instituciones públicas con una forma de actuación política caracterizada por la apropiación y distribución excluyente y restringida de los puestos, las decisiones y los recursos públicos. Es decir, caramba, pero esto ocurre en México. Hay investigaciones recientes que muestran que más del 10% de los municipios en este país, casi 500 municipios, están capturados. Pero como ha ocurrido en Colombia, por supuesto, hay libros publicados sobre esto, como ha ocurrido en Guatemala, porque la captura del Estado puede ocurrir a nivel hasta de la presidencia de la República. Han llevado a prisión a varios presidentes y ex vicepresidenta de Guatemala.
Sí, entonces, en esta investigación yo lo que me propongo ofrecerles, y en esta primera intervención, nada más, ¿cómo se vincula la corrupción a los problemas de violencia criminal, inseguridad y a la procuración de justicia? ¿Sí? Porque la delincuencia organizada, contra lo que pudiéramos pensar, la habíamos estudiado como apolítica, es decir, no se mete en política. Pues eso es una gran mentira, ¿eh? Porque lo que hace es corromper a los funcionarios públicos, policías, fiscales, secretarios de seguridad y hasta gobernadores, por supuesto, ¿verdad? En donde llegan acuerdos con ellos, ¿verdad? Y entonces ejercen lo que ahí se llama, Trejo y Ley llaman, gobernanza criminal, y que yo llamo captura del Estado, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que se lo quería dar como antecedentes. Déjenme decirles ahora cómo está distribuida esta captura del Estado, tomando el trabajo de Trejo y Ley, que se publicó en 2022, cómo está distribuido en diversas partes del país esta captura del Estado, y que ellos llegan a la conclusión que aproximadamente 10% de los municipios están capturados, donde hay gobernanza criminal. Es decir, gobierna no el gobierno, sino la delincuencia organizada. Y eso no nos debe de espantar, porque eso ocurre, digo, en otros países de América Latina ha ocurrido, mismo Colombia que en Brasil, que yo he investigado. Entonces, lo que yo ofrezco en esto, que seguramente voy a presentar solamente un adelanto en esta primera intervención, ¿me dices cuando falten cuántos minutos me faltan? No, se sigue, doctor. Sí, Dame los gracias. 15, sí. Perfecto. Entonces, Adelante. lo que yo voy a ofrecer en esta, yo estoy haciendo una investigación sobre esto, yo tengo un libro publicado hace 2020, donde hago una comparación entre Medellín, Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro, para ver cómo producen resiliencia social, porque eran consideradas las ciudades más violentas del mundo, excepto Río, pero era la ciudad más violenta de Brasil. Entonces, analizo aquí, les voy a ofrecer resultados de una investigación preliminar para ver si existe alguna relación entre la corrupción, la inseguridad y la procuración de justicia para que nosotros podamos construir la paz. ¿Sí? Porque si no atacamos esos problemas, pues no vamos a construir la paz, ¿verdad? Y entonces analizo aquí cómo ha evolucionado la violencia a nivel local en diversos estados de este país para ver cómo ha evolucionado. Y bueno, voy a analizar Guanajuato, Guerrero, por cuestiones casi obvias, es decir, porque está en la prensa que Guanajuato vive problemas de inseguridad y violencia muy claros. Acaban de asesinar, precisamente bajo esta tesis que sostenemos aquí, ¿verdad? Que la delincuencia organizada, viendo en riesgo sus acuerdos de protección y corrupción, asesinan a candidatos y presidentes y todo eso. Y acaba de ocurrir en Guanajuato, desgraciadamente. Acaban de matar a la candidata a la presidencia municipal de Celaya, ¿verdad? Pero eso lo hacen todo en Tamaulipas. Asesinaron una semana antes de las elecciones a un bueno, posible gobernador, reemplazó a su hermano. También una semana antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos cómo ha evolucionado la violencia en Guanajuato desde 2018 hasta 2023. Y desafortunadamente lo que no vemos ahí es que sea la tasa más alta de homicidios dolosos. Como es costumbre, a veces podemos analizar otro tipo de incidencia delictiva, pero analizamos los homicidios dolosos por diversas razones, que es una tradición más bien de análisis en este tipo de estudios. Y entonces, estandarizados a un nivel de una tasa de por cada 100.000 habitantes para poderlos comparar, porque de otra manera no comparamos números absolutos. Y entonces encontramos, solo como adelanto para posiblemente una segunda intervención, ver que los estados de Baja California y Colima son los que tienen las tasas más altas de homicidio doloso y que han tenido, y que podemos ver en una gráfica de manera más clara, que ahí está Colima. Pero Colima no aparece en los medios. No encontramos que Colima, pero Colima ha tenido históricamente en los últimos 5 años y hace más, las tasas más altas de homicidios dolosos, como está mostrado ahí. Lo mismo que Baja California, ¿sí? Pero busco relacionarlo con la procuración de justicia penal. Y encontramos que esa procuración de justicia penal, no corresponde exactamente, pero sí hay cierta relación. Yo me propongo analizar en unos análisis posteriores, hacer un análisis cualitativo multivariado, como lo hicieron Trejo y Ley, para ver si hay una correspondencia, ¿verdad? Si hay una asociación en un análisis multivariado de esto. Por lo pronto, en esta primera etapa, solo veo que efectivamente
Baja California o Colima no tienen las tasas más altas de problemas de justicia penal. ¿Quién tiene las tasas más altas en problemas de justicia penal que ocupa en el World Justice Project, en su análisis? Morelos ocupa el 31, casi es último lugar nacional en temas de procuración de justicia penal. Pero Morelos tiene también la tasa más alta de corrupción en todo el país en diversas medidas. Entonces, decir, bueno, entonces, ¿y entonces qué podemos asumir? Que posiblemente en Morelos el Estado ha sido capturado. Sí, en diversas instancias. Eso no significa que van y se sientan en Palacio de Gobierno, de ninguna manera, pero sí que efectivamente están en acuerdos con las autoridades para esto. Esto que les puede parecer escandaloso, no lo es. García Cabeza de Vaca fue acusado de ese tipo de situación. Eugenio Hernández igual estaba en prisión, en Moloya, por una situación como esta, y lo mismo Tomás Yarrington de Tamaulipas, por una situación como esta. En Michoacán, el gobernador interino apellidado Reyna fue a prisión precisamente por este tipo de situación. Entonces, esta tesis no es ni tan aventurada, ni tan audaz, ni tan radical, vamos a decir así. ¿Sí? El problema es que esto influye en la inseguridad y esto influye en la procuración de justicia y en la construcción de la paz. Entonces, más adelante les puedo dar, también analizo en no con detalle en este momento por la cuestión del tiempo. 3 minutos, muchas gracias, muy amable. Entonces, analizo también si está relacionado esto con los problemas. Para ir más tradicional en el análisis, con las denuncias ciudadanas de asuntos internos de la policía, porque decimos que una de las, si ustedes revisan la encuesta nacional de seguridad urbana, van a encontrar cuál es a quién le tienen menos confianza, pues a la policía y a los partidos políticos, y además, y varios, y a Poder Judicial. Pero aquí lo que quiero ver yo con datos, porque pues si no nos podemos echar un café nomás y platicar así, yo quiero, como les digo a mis estudiantes, encontrar datos. Y aquí tengo las denuncias ciudadanas de asuntos internos de la policía sobre la fuerza policial para encontrar si existe alguna relación entre los problemas de inseguridad y la corrupción en la policía, de acuerdo con denuncias que están ahí en el sistema de información y seguridad pública, el subsistema de INEGI, están ahí registradas. Y vemos efectivamente, ahí vemos en Jalisco, por ejemplo, que ocupa en el World Justice Project, en el penúltimo lugar en ausencia de corrupción, lo cual quiere decir es que hay mucha corrupción. Nada más que World Justice Project le pone así. Y entonces vemos que también hay muchos problemas en términos de corrupción policial. ¿Sí? Colima, que no es la más alta, y en Baja California, que tienen altos niveles de inseguridad, vemos que en World Justice Project, que aparece en el lugar 11 y Colima en el lugar 13, no en el 32 como aparece Morelos, que tiene, como les decía yo, el primer lugar nacional en corrupción, ¿verdad? Pero sí encontramos que hay cierta relación, ahí no pude trabajar todavía el índice de Morelos, pero sí el de Colima, ¿verdad? Y encontramos que hay alguna relación. Curiosamente, en Zacatecas, que aparece mucho en los medios, en la ENVIPE Nacional, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, Fresnillo, por ejemplo, aparece en primer lugar nacional en términos de inseguridad, ¿verdad? Pero no siempre se relaciona con las características institucionales, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí que encontramos que no informó al Subsistema Nacional de Seguridad y Gobierno esto, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que les presento yo en este caso y finalmente. Vinculado también a la posición que guardan del índice de World Justice Project en orden y seguridad. Ahí encontramos que Morelos, por ejemplo, en orden y seguridad, así como es último lugar, el primer lugar nacional en corrupción y penúltimo lugar en procuración de justicia penal, en orden y seguridad, desde luego, pues está controlado. La violencia es cotidiana y está controlada. Y entonces, eso es lo que me gustaría decirles. Ahí está el caso de Baja California también, que tiene un alto índice de corrupción de la fuerza policial y también está muy mal en términos de orden y seguridad. Sí, que sí que hay mucha violencia. Y claro, eso lo podemos ver en la gráfica con sus homicidios dolosos, ¿verdad? Que Baja California, ¿verdad? Efectivamente tiene una alta tasa de incidencia de homicidios dolosos, ¿verdad?
Solamente para, como una primera intervención, les ofrezco estos antecedentes y estos resultados de la relación que hay entre corrupción, seguridad y justicia, y que yo lo estoy investigando para la construcción de la paz. Sí, de todo. Muchas gracias, doctor. Pues creo que en esta primera parte precisamente son de los grandes retos que tiene el Estado mexicano, y qué más que un estudioso que nos ponga este estudio como un ejemplo de que hacia dónde también se tiene que abrir la agenda de políticas públicas. Y bueno, sin más, vamos a dar pie a la participación del doctor Jorge Luis Castillo Durán. Me voy a permitir también leer algunos datos curriculares. Es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala. Actualmente es el director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor investigador definitivo de la misma, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno. Ha tenido diversas actividades relacionadas con la docencia, cultiva la línea de investigación, comunicación y la conformación de la cultura política. Es integrante del padrón de investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos capítulos en libros de editoriales nacionales, así como artículos en revistas arbitradas e indexadas. Además de ser coordinador de los libros Dimensiones de la Comunicación Política, Supuestos y Realidades en la Práctica de la Comunicación. Y bueno, pues sin más, doctor, bienvenido. Y bueno, pues qué bueno que ya está con nosotros. Y bueno, pues le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. No sé si me escucha un poquito. Ah, sí. ¿Se escucha? No, no. Sí, además. Sí, ya. Para la grabación. Bien, muchas gracias. Bueno, pues una disculpa por la tardanza, pero venimos de algo de tráfico y también salimos tarde por algunas circunstancias imprevistas. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a aprovechar el tiempo. Miren, de acuerdo a la invitación que se me formuló para participar en esta mesa, yo veo en el título, bueno, esta parte de reflexiones sobre las políticas públicas, retos y desafíos en el siglo XXI. Y yo les quisiera comentar mi experiencia en el estudio de las políticas públicas, porque a mí me tocó, cuando me han tocado dos eventos en el estudio de algo, en el que me dicen, es que esto no va a tener futuro y eso va a ser una moda pasajera. Estudié la administración pública en la licenciatura y había una discusión entre los propios profesores que nos decían, es que eso no es una ciencia, es una disciplina. Y finalmente, pues en la administración puedes ejercer cualquier otro conocimiento y llegar a la administración sin que sea una ciencia teórica exacta. Y ni siquiera una ciencia social porque es un poco complicada. Bueno, y entonces así me aventé 5 años de reflexiones sobre eso. Terminando la licenciatura, trabajé en la administración pública en el gobierno del estado durante bastante tiempo, 19 años, y vi que, bueno, la administración pública tiene muchas cosas en las que no necesariamente te puedes guiar como una disciplina de aplicar una receta, sino que sí tiene más que eso, y para mí sí es un objeto de estudio. Por lo tanto, estudié la maestría en gobierno y administración, y posteriormente, cuando estudié esa maestría, me toca ahora la discusión sobre si las políticas públicas son o no un objeto de estudio, o son una mala traducción del inglés de la palabra policy para diferenciarla de politics. Y entonces nos decían, es que le pusieron pública porque la otra es politics, es la lucha por el poder. Y la policy es los lineamientos, la forma de hacer, la forma de operar. Y entonces, como las dos son políticas, pues a estas las vamos a llamar públicas. Pero en realidad no existen. Entonces, me he estado enfrentando a todos estos retos y reflexiones que en estos días bueno, volví a recordar, y es lo que más o menos les quiero presentar. En primer lugar, cuando surgen las políticas públicas, que es posterior a la crisis de los 80s en México, bueno, en México surgen después, la derivación viene de Estados Unidos, del tratado del New Deal con Roosevelt, y bueno, ustedes ya lo saben. Pero hay que recordar que es parte de la gobernanza. Las políticas públicas son un elemento que constituye a la gobernanza. Y esta gobernanza, que también decíamos que quiere decir, está asociada con ciertas formas de reducción, redimensionamiento del Estado,
este adelgazamiento del aparato público y tratar de incorporar la racionalidad administrativa en las decisiones públicas. Y esta gobernanza implicaría entonces tener mayor aceptación de la acción de gobierno por parte de los ciudadanos en una lógica de tratar de recuperar esta falta de credibilidad que se tenía el gobierno por la corrupción, por toda la cuestión de falta de resultados y de incremento en los niveles de marginación, de pobreza, etcétera, sobre todo en los países latinoamericanos. Bueno, hay que pensar que cuando se aplican estos conceptos, inmediatamente se empiezan a tratar estos temas de eficacia, eficiencia, legitimidad. Hasta una palabra por ahí que decían efectividad también, que son más bien términos económicos que trataban de incorporarse en el Estado como una lógica de no malgastar los recursos, sino hacerlos más eficientes, tener una lógica de resultados sobre los ejercicios de presupuestales. Y en esa parte las políticas públicas se entienden como la manera en la que la acción gubernamental va a tener un resultado favorable en el uso de los recursos para obtener resultados concretos. Y para eso es necesaria la participación ciudadana. Y también conceptualmente se empieza a valorar a esa participación ciudadana como una perspectiva teórica, no realmente en la práctica, sino como una forma de que teóricamente tenemos que pensar en que los ciudadanos son importantes en las acciones públicas. Y entonces diferenciamos lo gubernamental de lo público, en lo gubernamental, en lo estrictamente del aparato de gobierno, con lo público, en lo que sí interviene la ciudadanía, pero más bien de manera teórica. Y este escenario, pues, nos lleva a pensar en una nueva forma de organización gubernamental que se incorpora a esta discusión, pero que siempre está dividida entre lo teórico y lo práctico. Siempre la política pública pensada desde la teoría, como estas aplicaciones desde el Aswell, todo lo que vino después, a lo práctico que sucedía realmente en las oficinas gubernamentales, que no necesariamente correspondía con la política pública teorizada. Bien, si quiere pasar a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos que, en la evolución de estas políticas públicas, ese famoso redimensionamiento del Estado en México se adoptó como una acción privatizadora. Deshacernos de entidades paraestatales, deshacernos de acciones, de funciones, incluso gubernamentales que les damos a los privados o a algunas asociaciones cívicas. El enfoque principal de la hechura de las políticas públicas en un inicio se basa y se centra en el análisis. Esta famosa, el análisis racional es exhaustivo o el irse por las ramas. Y en este análisis nos centramos mucho. Tenemos que conocer toda la vastedad del problema para poder hacer un diagnóstico certero y dar una propuesta de intervención efectiva. Pero existen dos grandes intentos para lograr el éxito de estas políticas públicas. El primero se apoya en procurar, primero, democratizar los procesos de decisión. Esto conlleva un montón de cosas que no sé si hayan sucedido, porque para democratizar los procesos de decisión tenemos que tener niveles de información similares entre los que se toman las decisiones, algo que es muy complicado hacer porque realmente los niveles de información no son democráticos en la toma de decisiones. Y otro gran intento fue regular y normar la organización administrativa para que tuviera racionalidad la decisión. Y esto es transparencia, buen gobierno, gobierno abierto, normal. Recuerdo que cuando el gobierno, pues, trabajaba en el gobierno del Estado, después de mi experiencia en la licenciatura, los supervisores de obras se quejaban mucho de que les pedían comprobantes de gastos. Y en eso no sucedía. Lo que les interesaba es que la obra quedara bien o que no tuviera problemas. Pero no nos exigían comprobar recursos. Nosotros nos daban viáticos y nos los gastábamos como podíamos y no importaba mucho. Esta racionalidad implica todo esto, ¿no? La eficiencia, la eficacia, el uso, el hacer más con menos o más con lo mismo. Y bueno, en esta lógica, el involucramiento de la ciudadanía, pues se supone que
que intenta favorecer desde estas prescripciones normativas, pero que en la práctica no suceden tal cual. Vamos a incorporar al ciudadano en las decisiones públicas. Vamos a traerlo porque es una norma, porque si no lo hacemos, estamos haciendo política gubernamental, no política pública. Y el ciudadano se queda fuera. Si el ciudadano se queda fuera, entonces no somos democráticos. Entendiendo esta democracia como una forma de hacer participar, pero no construir participación, sino favorecer la participación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno. ¿Cuáles son los resultados que después de casi 30 y tantos años de hablar de políticas públicas, 1990, 34 años, tenemos ahora? Bueno, primero el Estado vio debilitada su capacidad, porque al redimensionarse, al soltar funciones, al soltar ejercicio de recursos, pues se debilita. Porque también normativamente ya no tiene la capacidad ni la fuerza para sancionar o para tener algunas acciones de control dentro de la organización pública. La implementación se ha identificado como el talón de Aquiles famoso, o sea, sí se racionaliza mucho la decisión, se hace un análisis, se propone la política y se lleva a la práctica, y los que la llevan a la práctica no conocen bien la política y se detienen. Hay una barrera. No llega a los resultados que se esperaban. La implementación famosa en las etapas clásicas de la política pública hace que los implementadores no estén capacitados para llevar a cabo la política pública y se quedan a medias. Progresas, PRONASOL y todos los que empezaron con PRO, ¿cuál será? Tenían esta lógica de vamos a dar recursos para que la gente dejen sus hijos en la escuela, se nutran mejor y tengan mayores en un nivel de ingresos. Se quedaba en repartir el dinero, pero no en realmente favorecer la educación y la salud, porque los implementadores no sabían cómo hacerlo. Entonces la capacitación quedaba muy escueta. Esta capacidad institucional de la administración pública se ha reducido frente a los desafíos que nos ha impuesto el modelo globalizador. Cada vez tenemos más intervención de organizaciones ni siquiera nacionales, transnacionales, multinacionales, que están interviniendo en muchos factores que el gobierno dejó de lado, que el gobierno dejó de atender, y que ahora tenemos muchas agencias internacionales que inciden en el desarrollo conforme a los intereses que ellos establecen. Entonces, la capacidad institucional se ve muy afectada y reducida. Las políticas públicas en la actualidad no cuentan con una estructura normativa que les permita conocer sus resultados. No tenemos un sistema de evaluación de políticas públicas en el que digamos, esta política funcionó o no funcionó o funcionó a medias. Acabamos de ver el debate en el que cada quien sale con sus propuestas. ¿Con base en qué? ¿Con base en la evaluación de qué? ¿Qué salió mal para que yo haga una propuesta para que salga bien? No, es que no sirve el INSABI, vamos a regresar a la anterior. Bueno, no sirve las asistencias a los adultos mayores, vamos a darles también a los jóvenes, o no sé, etcétera. Y finalmente todo este entramado de falta de capacidad institucional y de falta de normatividad y falta de regulación administrativa genera desconfianza ciudadana. Y bueno, cada vez se tiene mayor descrédito en los actores públicos y también en las organizaciones gubernamentales, en las que ya no se confía. Pasamos a la siguiente. ¿Qué retos tenemos al día de hoy? Deberíamos de vincular la evolución del campo teórico del análisis de políticas con el ejercicio del gobierno. Porque teóricamente se avanzó mucho, pero como si fueran disciplinas, sujetos separados. Una cosa es estudiar la política y otra cosa es hacer la política. Y no se vinculan. No hay una real vinculación. Decía el doctor Medardo, vamos a conseguir datos para ver si realmente una política está teniendo incidencia en que haya una gobernabilidad o una procuración de justicia aplicable, pues real. Porque si no, nos quedamos con percepciones. Y entonces no vinculamos este desarrollo teórico con el ejercicio real.
También me parece necesario institucionalizar la evaluación de políticas públicas como un criterio decisorio en los planes de gobierno. Los planes de gobierno de repente parten de supuestos de vamos a hacer un tren, vamos a construir, no vamos a construir el aeropuerto, no. O sea, y le vamos a preguntar a la gente, ¿no? Para que haya participación ciudadana. Pero la gente, ¿qué tanto nivel de información tiene para poder participar en la decisión? Bueno, también los actores políticos tienen una gran responsabilidad, porque no pueden reducir su actuación a promover imágenes políticas para ganar elecciones, porque parece que eso está haciendo el actor político. Se está dedicando a promover una imagen favorable para que cuando haya elecciones gane su partido, su sucesor o su o él mismo ascienda a otro nivel de acción pública, a otro cargo público, pues. Y termino diciendo esto, bueno, la exigencia ciudadana respecto del ejercicio de gobierno debe apoyarse en una información responsable y mayor transparencia en el uso de recursos públicos, tarea que nos atañe a todos. Gobierno, medios, ciudadanía y también al sector académico. Porque luego decimos que la gente no se informa, la gente no contrasta información, la gente se queda, se informa en TikTok, pero ¿qué ofrecemos para que no pase eso? ¿Qué ofrecemos como sector académica cuando llegamos y decimos, no, pues es que la teoría está muy elevada para que la entiendas y de repente no la vinculamos y no la conectamos? Básicamente es lo que traigo para la primera aportación. Y es una reflexión de lo que yo he vivido al estudiar políticas públicas y al trabajar en un área pública en la que noto una desconexión completa. Y me parece que por ahí es la propuesta que puedo hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues es otro elemento más de esta eficiencia o legitimidad del Estado, sobre todo para resolver problemas públicos. Y bueno, que ante esta incapacidad institucional, de administrativa, pues nos ofrece precisamente una reflexión de cuál sería el papel real del Estado y conjuntamente con otras áreas que se tienen que involucrar, no solamente en cómo se implementan o cómo se evalúan, sino desde el diseño y el análisis de la política pública. Sin más, voy a dar paso, por favor, al doctor Serafín Ríos Elorza, para que en este tenor hay otros elementos que se incorporan al análisis, pero bueno, me voy a también a permitir a leer algunos datos curriculares del doctor Serafín Ríos. Muchas gracias, doctor, por estar acá también. Es maestro y doctor en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Entre su trayectoria científica destacan las siguientes publicaciones. Ha tenido artículos de investigación que van en temas de turismo taurino como estrategia de conservación para un patrimonio en riesgo, el caso de las ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala, México, el agroturismo como estrategia de diversificación de la cadena agroalimentaria de Amaranto en Nativitas, Tlaxcala, y también Sociedad y Turismo de la Universidad Externado de Colombia, que fue otro artículo también en esta temática. Ha sido coordinador de libros como Memorias de Tlaxcala, Mesoamérica, La Colonia y Etapa Contemporánea, Integración de Redes Horizontales para el Desarrollo de Turismo Alternativo en la Montaña, Maclacueyec y su área de influencia. Capítulos de libro, ha tenido proyectos de investigación también sobre turismo biocultural y diálogo de saberes, integrante del equipo coordinador del proyecto regional Ruta del Quinto Centenario en México, financiado por Fonatur Sector Federal. Sus líneas de investigación, turismo regional y territorio y sustentabilidad. También es que integra el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como presidente del Colegio de Tlaxcala. Bienvenido, doctor, y adelante. Pues muchas gracias por la invitación a Comexo, a Margarita, muchas gracias por la deferencia. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con mis colegas y pues bueno, el propósito es compartirles algunas reflexiones en el marco de la mesa. Yo subtitulé la despolitización de las políticas públicas, que sobre eso versaría el día de hoy mi presentación. Por favor, la que sigue, hay un índice enseguida, ahí muy breve, para que, pues en un momento hablamos a manera de contexto, después un ligero repaso sobre las políticas públicas, las perspectivas de participación ciudadana, la despolitización, de qué estamos hablando,
democracias occidentales y qué hacer, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, pues ahora sí, como diré, clásico para los jóvenes, una introducción a manera de contexto. Hablamos que en el 1924 hay una carta del secretario de Estados Unidos, Robert Lansing, a William Hertz, en relación a una campaña periodística que lo que trataba era de imponer a un estadounidense al frente del gobierno mexicano. Y este decía: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Y es interesante porque a partir de este momento se instala una estrategia de largo plazo, es decir, tenemos que formar jóvenes en nuestras universidades con nuestros valores, que piensen como nosotros y que se apegan a nuestros intereses. Y creo que fue muy interesante esta estrategia porque más tarde hablaré al respecto sobre esto. Posteriormente, vemos que este modelo, el primer laboratorio, el primer país laboratorio fue Chile, efectivamente, en los 70s, 80s, en la dictadura de Pinochet, donde ya se visualizaban los ejes que de alguna manera sostienen este modelo, ¿no? La libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de precios, entre otros. Y bueno, fue impulsado por Milton Friedman, como todos sabemos, este fue el premio Nobel en el 76. Y bueno, y en los 90s en México se le agregaron algunos otros aspectos derivados del consenso de Washington. Ahí tenemos a Williamson en el 89 como uno de los autores intelectuales de esto. Y ya, pues ahora sí que era la misma cuestión, nada más que un poco más recargada, ¿no? Y bueno, y en un momento dado, ¿cuál era la estrategia? Pues establecer políticas públicas ad hoc para en un momento dado, ahora sí que formalizar una connivencia entre el poder político y el poder económico. Y eso yo creo que estuvo bastante claro y lo sufrimos cuando viene la presidencia de Salinas y viene la aplicación a rajatabla de todo este tipo de elementos que ya se habían definido en el consenso de Washington. Y que no solamente fue ahí, sino que realmente se generalizó. Y así también ahí sugiero una bibliografía, una lectura de Erich Reiner. En lo personal a mí me fue de mucha utilidad, muy pedagógico el asunto, y habla del cómo se implementó en los países esta estrategia, y esencialmente, ¿qué era? Pues vulnerar los sectores estratégicos, que son aquellos que son capaces de sacar adelante a un país. Entonces, él más o menos habla de que en este momento hay una característica fundamental entre países desarrollados, podemos llamarlos subdesarrollados como se ha calificado, en donde los subdesarrollados son exportadores de materia prima. Y esa es una cuestión, pues, que nosotros sabemos que el negocio definitivamente no está en la exportación de materia prima. Bueno, pues continuemos con la que sigue, por favor. Y bueno, y luego viene esta cuestión, o sea, ¿qué son las políticas públicas? Ahí, lógicamente, todos son especialistas, no voy a abundar en este tipo de cuestión, pero en un momento dado, pues ahí está una cita de Canto 2023 que habla que políticas que se diseñan e implementan autoridades públicas con o sin participación de actores no gubernamentales o incluso al margen de su correspondencia con el interés público. Y hay una tipología, yo ahí no voy a abundar, solamente entre la tercera y la cuarta, que serían políticas redistributivas y políticas constituyentes. Y esto sobre todo por la relevancia que tiene en el contexto actual. Las otras dos, pues yo las dejaría, pues no es que lo asocie mucho menos, sino que por cuestiones de tiempo me enfocaría en esas dos. Y ahora, ¿cuáles serían los grandes objetivos de las políticas públicas? Queremos que pueda haber más, pero el mismo Canto dice que facilitar que el Estado cumpla su quehacer con la mayor eficiencia, que ya lo habían comentado. Y una segunda que dice que posibilitar que el Estado pueda crear condiciones de vida y trabajo dignas y que lógicamente esto se aterrice en una serie de derechos que los ciudadanos deben de tener relacionados con cuestiones de seguridad pública, paz social y todo, ¿no? Para toda una sociedad con vigencia plena de Estado de Derecho. Entonces, digamos que en este sentido, yo por ahí voy a versar un poquito hacia adelante más, voy a abundar. Adelante, por favor. Y bueno, y también hablamos que las políticas públicas pueden tener perspectivas y participación. Aquí, ¿cuáles serían las perspectivas? Una, en resolución de problemas. Son actividades de gobierno para responder a problemas públicos como salud, vivienda y demás. Pero hay otra cuestión que ya había hablado el colega Jorge Luis posteriormente, que es que tenemos que considerar también esa correlación de fuerzas al interior del Estado. O sea, no es nada más el gobierno, sino el gobierno de alguna manera
tiene que interactuar, conciliar, relacionarse con actores económicos, actores sociales y demás. Entonces, esto le pone complejidad al asunto. Ahora, en cuestión de los enfoques, y creo que esto es muy importante también, se tiene que ir hacia promover la participación ciudadana. Y aquí hablamos la cuestión, dos grandes enfoques, el pluralista y el democrático. Y yo creo que hablamos en el pluralista que la presencia ciudadana mediante la intervención de los sujetos sociales y colectivos en asuntos públicos, o sea, involucrar a esto. Ahí la pregunta es que efectivamente hemos tenido gobiernos que no han promovido esto porque esto implica retos para el mismo gobierno. O sea, no es sencillo, es más fácil enfrentarse a una sociedad o a una sociedad con actores que no son proactivos y no son más reactivos. Y hablamos posteriormente del enfoque democrático, ¿no? Que es promover un empoderamiento de la ciudadanía desde el gobierno. Y creo que esto tendría que considerarse como parte de las políticas públicas. Lógicamente que esto viene sentado por cuáles son los propósitos y los objetivos del gobernante en turno, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es importante ahí ver lo que es el deber ser, ¿no? Hacia dónde se debería de ir. Y yo creo que esto sería la idea de efectivamente ir construyendo una democracia participativa, que creo que de alguna manera podría ser una de las utopías que tenemos que ir construyendo y persiguiendo en este país. La siguiente, por favor. Y bueno, y llegamos a esta parte donde Romano, un sudamericano, dice que si partimos, que las políticas públicas son acciones o propuestas promovidas principalmente por gobiernos de regulación de los numerosos problemas y contradicciones que en medio de las sociedades contemporáneas, actualmente las políticas públicas no corresponden a esto. Y él ahí es donde habla que estamos en un contexto donde se habla de una despolitización de las políticas públicas, donde un ciudadano, de un actor con derechos, se transforma en un ciudadano que consume. Y en este sentido, bueno, a eso lo ha orillado la forma en la que se han concebido las diferentes políticas públicas. Entonces dice que se transforma en consumidor de nuevos bienes públicos privatizados. Los derechos de los ciudadanos quedan reducidos a opciones de consumo. Y las políticas también sufren una profunda despolitización. Entonces, es importante ir reflexionando en esa línea también, que se debe recuperar la naturaleza que deberían de tener a partir del deber ser las políticas públicas. La que sigue, por favor. Y bueno, y ya hablando un poco de las democracias, y prácticamente es como también para darle un contexto, pues hablamos de dos grandes paradigmas del pensamiento, la corriente liberal, que yo creo que esa la hemos padecido, que dice que la opción redistributiva del Estado es inaceptable. Es decir, hablamos de un Estado mínimo. Y hablamos de un Estado donde dice, bueno, pues es que el gobierno no debe intervenir en cuestiones relacionadas con estos aspectos, principalmente donde el mercado es el que se encarga de regular toda esta actividad. Y hablamos posteriormente de la corriente democrática, que es en donde hablamos de que la redistribución es un imperativo. Y ahí hablamos de dos cuestiones que son muy interesantes. Porque, pues, en este caso, lo que nos habla, por ejemplo, nos indica Amartya Sen es que esta función redistributiva de las fuentes democráticas debe ser una fuente de libertad y que la justicia debe ser la primera virtud de las instituciones sociales. Entonces, creo que en un momento dado esto es muy importante verlo porque estamos frente a dos modelos muy, muy claros, ¿no? Uno donde la opción redistributiva del Estado es inaceptable y la otra donde la redistribución es un imperativo. Y también considerar que actualmente vivimos no solamente en México, sino en Latinoamérica, las democracias bajo asedio. ¿En qué sentido? Hace algunos años hablábamos de la década ganada, cuando los gobiernos latinoamericanos de Brasil, Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula, Ecuador con Correa, Evo Morales con Bolivia, y ahora, ¿en dónde están esos gobiernos actualmente? O sea, también hay que ver que hay factores externos que influyen en las decisiones internas de los países. Y pues bueno, ahora tenemos un conflicto precisamente con Ecuador, que en un momento dado, los que están al frente, ¿a qué tipo de intereses responden? ¿Qué tipo de políticas públicas pueden implementar? Pues lógicamente aquellas que corresponden a los intereses muy particulares para los que ellos están en esa cuestión. Y no solamente hablamos de Latinoamérica, sino viendo a nivel mundial todos los conflictos que hay.
Por ejemplo, lo de Ucrania, cuando uno explora un poquito más, lo de Israel con Palestina. O sea, en realidad, ¿qué es lo que está en el centro del debate o de la cuestión de estos conflictos? Pues lógicamente el control y el poder. O sea, uno cuando ve que hay detrás, pues hay que seguir la ruta del dinero o de los recursos, según sea el caso, ¿no? Creo que en un momento es importante ver entonces que en este sentido hay una presión o una situación con la que tienen que lidiar los gobiernos nacionales al interior, pero también con presiones del exterior, que eso hace todavía más complicado el asunto. La que sigue, por favor. Y ahora, bueno, el qué hacer para que en un momento dado vayamos ya con esto, finalizaría, pues es que en realidad es lo que yo, según mi punto de vista muy particular, es lo que se está haciendo. Cada país debe construir una ruta propia, digna, que responda a sus intereses. Y pues lógicamente que esto, por supuesto que no es sencillo, porque pues hay un rejuego de intereses al interior de cada país que implica retos muy fuertes, pero que también hace que todos los ciudadanos tengamos o asumamos la responsabilidad de involucrarnos en la solución de los problemas, de informarnos. También estamos en una etapa en la cual la desinformación es brutal, es avasalladora. Tenemos por un lado también grupos de interés económico que son dueños de medios de información. Y no solamente en México, sino en el mundo. Berlusconi, por ejemplo, un ejemplo en Italia, tú dices, bueno, pues, él un aparato mediático detrás que le apoya y tenemos, pues, creo que ese tipo de situación que debemos de considerar. Y creo que en un momento dado, si le echamos un vistazo, ¿qué queda de esa década ganada que le llamaban en Sudamérica? Pues vemos, por ejemplo, la llegada de Milei, ¿no? Uno dice, ¿cómo llegó? Bueno. Pues incluso hay una cuestión aquí y con esto finalizo, que uno dice, a pesar de que hay gobiernos progresistas, ¿por qué los ricos se hicieron más ricos en ese periodo? O sea, en México aumentaron su riqueza o ingresaron en la lista Forbes 20 nuevos ricos y en Argentina, a pesar de los problemas, 6 nuevos multimillonarios en Argentina. Uno dice, bueno, lo que explica eso es las políticas normativas, donde dice, ¿sabes qué? Hay un, ¿cómo se dice? Un entramado institucional que soporta eso, que es inmoral, pero es legal. Entonces, por eso creo que ahí es en donde debemos de en un momento dado insistir un poquito más en esta cuestión de las políticas constituyentes o constitutivas, en donde pues ahora se habla del plan Zeno, y yo creo que por ahí va el asunto. Pues bueno, yo hay también otra cosa, ¿no? Con esa presión, evitar la connivencia entre poder público y entre el poder político y el poder económico que ha sido nocivo para nuestro país. Pues muchas gracias, yo ahí la dejaré. Muchas gracias, doctor Serafín. Pues creo otro proceso de reflexión, sobre todo en este contexto de la despolitización, y creo que al finalizar su participación, esta desvinculación entre el poder público precisamente y el poder económico en otro sentido. Bueno, sin más, doy paso a la participación del doctor Víctor Manuel Figueras y también me voy a permitir leer algunos datos curriculares. Él es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios de Gobierno del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en política por la Universidad de Essex, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Cuerpo Académico Dinámica Democrática y Políticas Públicas. Ha realizado estancias en diferentes universidades del extranjero, como la Universidad de Colorado, en Francia, en la Escuela de Gobierno John F. de Kennedy de la Universidad de Harvard, y ha sido coordinador de los doctorados en política pública, tanto del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y Política y Gobierno del mismo instituto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido clases a nivel de posgrado en diversas instituciones como Flaxo, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Iberoamericana. También ha impartido cursos de capacitación a funcionarios gubernamentales, miembros de partidos políticos y de organizaciones civiles. Parte de sus líneas de investigación actuales son el gobierno abierto, las políticas públicas de seguridad social y el análisis de organizaciones públicas. Y bueno, pues adelante, también es autor y coordinador de diversos libros. Y bueno, sin más, doctor, adelante. Sí.
Bueno, con permiso de todos, me voy a parar porque ya me torcí, le digo aquí a Max. Voy a estar así todo el tiempo. A ver si encontramos la presentación. Ahí estaba, juntito a la del doctor Medardo. Sí, Sí. era la que estaba ahorita. Así, Sí. con el nombre de Marta. Ah, ¿es esa? Sí, es esa, ¿verdad? No, esta es Ahí, la de la perdón, doctora perdón, Marta. perdón. Y esa no me la sé. A lo mejor la de presentación tiene tu nombre, doctor. No, empieza con una B minúscula 24. Si le pones B 24, igual sale. Ahí en 24. Ajá. No, sí, ya desapareció. ¿Ya le diste a buscar? Sí. Porque estaba en descarga. Sí, Sí, porque pues, estaba sí. ya. Sí, la acabamos de ver. Piénsele dos a capela. Pues si gustan, en lo que la encuentran, sí, para no perder tiempo. ¿Verdad? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al evento. Felicidades a los organizadores, porque es un evento muy grande, ¿no? Los que hemos estado participando en estas cosas sabemos la cantidad de trabajo que lleva y hasta donde puedo percibir ha sido muy exitoso. Deseamos que siga así. Así que muchas gracias y en particular gracias a la maestra Margarita Lumbreras por invitarnos a este panel. Como pueden ver, sigo haciendo tiempo, pero no apareció la presentación. Bueno, me da mucho gusto ver que lo que voy a presentar tiene muchas coincidencias con lo que han dicho mis colegas hasta ahora. Me parece entonces que hay como una preocupación central que espero tengamos oportunidad de discutir en la siguiente dinámica. La presentación que tengo preparada es más en términos de discusión analítica y tiene que ver con cómo estudiamos las instituciones. Porque ese era como parte de los motivos de reunirnos en esta mesa. ¿Cómo estudiamos las instituciones y por qué preocuparnos por las instituciones? Si nosotros reflexionamos un poco, estamos en medio de un contexto muy convulso, que son dos dimensiones. Cambia muy rápido. Y los cambios son cada vez más dramáticos. No solamente es el cambio climático, ¿no? Los cambios sociales son así. Y como siempre sucede, los gobiernos tienen que ir atrapando esos cambios, ¿no? Se tienen que ir ajustando las instituciones para poder lidiar un poco con los nuevos problemas del contexto. Y eso nos lleva generalmente a identificar algunas fragilidades. Como mencionaba el doctor Medardo, esto de la captura del Estado a veces implica que se diga que hay fragilidad institucional. Ahí estaba el índice, ¿no? El World Justice Project te dice cuáles son las capacidades institucionales. No, voy a Y buscar. hay toda una vertiente de estudios sobre capacidades institucionales. Lo que queremos al observar las instituciones es cómo funcionan. Y queremos capturar mediante datos esas dimensiones de fragilidad institucional o de mal funcionamiento institucional. El tema es que cuando nos queremos acercar al mal funcionamiento institucional, de manera indirecta o no explícita, estamos aceptando ciertos sesgos en el análisis. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción de la idea de instituciones en buena parte del siglo XX se ha sustentado en esta visión que ya también lo mencionaron, de modelos económicos, modelos organizacionales, modelos desarrollados en ciertas escuelas y por instituciones particulares que suponen o hacen muchos supuestos para decirnos así son las instituciones, así funcionan las instituciones y peor aún, así deberían funcionar las instituciones. Se ha convertido no solo en una herramienta de análisis, sino en generadores de prescripciones, ¿no? No nos sirven solamente como guía para saber qué sirve y qué no sirve, sino para decirnos hacia dónde deberíamos ir en términos de desarrollo institucional si queremos que estos instrumentos contribuyan al bienestar humano, ¿no? Entonces, el corazón del argumento, ah, bueno, ya apareció por fin, es que estamos ante un sesgo teórico y metodológico, porque es una observación parcial de un fenómeno que son las estructuras institucionales. Y estamos dejando fuera la despersonalización, lo que dijo Jorge, su vinculación con la práctica, el ejercicio administrativo gubernamental. Bueno, si quiere ya vamos pasando porque ya. A ver, hasta dos antes, por favor.
Aquí, las instituciones, desde este modelo no hegemónico, pero sí importante, dominante, el mainstream durante mucho tiempo, durante el siglo XX, nos lleva a esta idea. Los países los podemos observar como exitosos o no exitosos para no entrar en conceptos como crecimiento económico, desarrollo, ¿no? Que son sujetos a mucha controversia. Hay muchas definiciones y muchas miradas, pero sí sabemos que hay, como dice Douglas North, también premio Nobel, que juzga que algunos países han sido exitosos en términos de construcciones de gobierno y prosperidad de sus sociedades porque han seleccionado y construido las instituciones que sí funcionan, que serían las instituciones fuertes. Las instituciones fuertes en esta visión predominante son las que permiten que los actores usen su tiempo, recursos, energía y habilidades para mejorar el estatus material. Y aquí hay algunos ejemplos que ya les deberán sonar conocidos porque todas están relacionadas con la idea de un buen gobierno. En cambio, y lo dice el mismo North en ese mismo texto, que se llama Instituciones, hay otros países que nomás no lo hacemos, ¿no? Y particularmente nos ponen ahí. Y estos países no funcionan porque no han desarrollado instituciones fuertes, ¿no? Desde su mirada son ellos deciden o han desarrollado estas relaciones personalistas y a través de ellas estructuran la vida en sociedad, las relaciones políticas, el intercambio económico, y eso no los lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico desde el institucionalismo económico, el institucionalismo histórico tradicional, que hay una división entre instituciones débiles e instituciones fuertes, y que nosotros, de alguna manera, al incorporar en nuestros análisis la dimensión instituciones, también metemos, sin quereros o no nos percatamos, de que al hacer algún juicio, estamos diciendo, ay, es que hay debilidad institucional, estás cayendo en esta manera de pensar las cosas. Siguiente, por favor. Ok, esas prescripciones de buenas instituciones se han transformado en modelos, además, en recomendaciones para cómo construimos buenos gobiernos. Si queremos salir del atolladero, tenemos que hacerle así. Y el modelo de buen gobierno, que esto viene de fuentes de internacionales, el Banco Mundial tiene su modelo de buen gobierno. Esto ya no apareció aquí el autor, pero está tomado de un autor inglés. ¿Qué quiere decir buen gobierno? Es un modelo de gobierno efectivo que se basa en mejores prácticas. Ni siquiera es un desarrollo teórico. Se toma de la realidad lo que ellos observan que funciona. Lo depuran, digamos, y generan un listado, un como checklist, ¿no? Si nosotros vemos los reportes del Banco Mundial, te dicen, mira, así se construye un mecanismo de rendición de cuentas, y para que hagas palomitas y entonces construyes tu mecanismo de rendición de cuentas. Igual haces un modelo de buen gobierno o generas buena gobernanza con la misma lógica, hasta que llegas a la descripción de cómo debería ser un gobierno efectivo. Aquí hay algunos elementos que vienen en esa definición, pero como decía, son modelos, son recomendaciones y te dicen, si tú logras hacer esto, vas a tener un gobierno efectivo. Vas a tener un gobierno pequeño y limitado, con personal, burocracia de alta calidad, que brinda servicios eficientes y eficaces a través de procesos participativos, otra cosa que se ha enfatizado mucho aquí, y una gestión financiera disciplinaria y eficiente. Este es suficiente para que veamos el checklist. Esto tendríamos que construir si queremos un gobierno efectivo y después un buen gobierno, una buena gobernanza y una buena sociedad, ¿no? Así se va construyendo este modelo dominante. Siguiente, por favor. Pero tenemos un dilema. Los países del sur global, necios y rebeldes, como siempre, hacemos otras cosas, ¿no? No nos importa. ¿Por qué? Porque persisten otras instituciones. Bien llamadas instituciones, porque son prácticas socialmente aceptables que nos ayudan a articular la vida en sociedad. Y esas instituciones que diría el modelo tradicional son instituciones débiles, permanecen y nos sirven para muchas cosas. Aquí pongo solamente algunos ejemplos. En los países del sur global están estas instituciones facilitadoras que permiten evadir los obstáculos burocráticos. En México los conocemos como palancas. ¿No? En Brasil se conocen como jeitinho, pero así hay en todos los países. El profe Medardo, que anda por todos lados, sabrá que en todos lados hay esto. ¿Eh?
Bueno, y nos lo dijo, esto de la captura del Estado no nomás es aquí, es parte de esto, pasa en todos lados. Pero así vivimos y convivimos, esa es la parte interesante. Otras de estas instituciones débiles, entre comillas, serían, por ejemplo, esta capacidad que tenemos los ciudadanos de contribuir para ciertas cosas, pero no pagar impuestos. Particularmente, en México al menos, pero creo que en otros países de Latinoamérica, la gente contribuye a las fiestas patronales, ¿no? Y hay estudios que sustentan cómo hacemos esto. No ahorramos, dirían los economistas, es que el problema es que no se genera ahorro. Pues no ahorramos, pero sí ahorramos en forma de tandas, ¿no? Entonces, vamos prefiriendo ciertas instituciones porque estas son prácticas que ya tenemos internalizadas socialmente y así vivimos y convivimos y resolvemos, que es lo más interesante. Resolvemos cosas, ¿ya? Siguiente, por favor. Desde el modelo racionalista, pues son instituciones débiles, ¿no? Preferir el ahorro informal, preferir usar la palanca que seguir las reglas, pues esa no es una decisión racional. De hecho, es una decisión irracional. Y ahí está parte del problema. El problema es que los modelos tradicionales, institucionales, que tienen muchos elementos de la economía, tienen sesgos. Y esos sesgos son parte de su construcción de la herramienta analítica, ¿no? Empezando por el individuo maximizador, egoísta, que maximiza sus preferencias, maximiza su utilidad, de la eficiencia de los mercados, de que existe información disponible y es barata, etcétera, etcétera. Tienen sesgos. Y entonces el argumento de las instituciones débiles, visto así, viene de una lógica tecnocrática hegemónica. Es decir, cuando nosotros decimos los países del sur global no están tomando decisiones racionales o prefieren instituciones débiles, en realidad nos estamos posicionando en una lógica tecnocrática hegemónica. Es parte del mainstream, de la corriente principal de estudios institucionales. Por eso, la propuesta es, bueno, entendamos las instituciones y cómo funcionan, pero desde perspectivas más amplias, no necesariamente radicalmente opuestas, sino al menos más amplias. Incorporar la variable política, la variable de poder, la variable de la práctica de gubernamental, etcétera. Siguiente, por favor. Ya acabo. Una propuesta es esta que se ha desarrollado desde los estudios de gestión comunitaria de recursos y que es el institucionalismo crítico. El institucionalismo crítico apenas está desarrollando su aparato crítico, ¿no? Es una perspectiva que está ensayándose para incorporar nuevas dimensiones al análisis institucional, ¿no? De eso se trata. El institucionalismo crítico critica el papel de las instituciones como solamente proveedoras de incentivos para modificar el comportamiento de los individuos, ¿no? La lógica de este recurso se está terminando porque es un desorden, cada quien hace lo que quiere, impongamos una regla de uso, ¿no? Una cuota, una veda, derechos de propiedad bien asignados y con eso se resuelve, ¿no? El institucionalismo crítico diría que no es suficiente con eso, porque las reglas no funcionan así, las instituciones son otra cosa, son arreglos formales e informales en los que todos estamos inmersos y que se crean y se recrean. Siempre se busca estabilidad, pero las instituciones son dinámicas y están en constante creación y recreación. Siguiente, por favor. Cuando el institucionalismo tradicional dice, nos vamos a enfrentar a un problema, la reacción es más o menos de este tipo, la lógica de funcionamiento, ¿no? Bueno, diseño la regla, aplico la regla y esa va a modificar la conducta de los individuos y ese comportamiento será más racional y me dará mejores resultados. El institucionalismo crítico diría, no, la regla es exógena, ¿no? Está diseñada desde arriba y supone que todos los individuos van a actuar conforme la regla los va limitando. Y no es cierto, porque los individuos somos diversos, tenemos diversas historias y estamos afectados por diferentes tipos de fenómenos, como los conflictos bélicos, la historia, las estructuras de poder inequitativo y además estamos interactuando con estructuras que no se quedan en lo local, ¿no? Hoy en la globalización, como decían los colegas, pues también estamos sujetos a que las estructuras se traslapan, ¿no? Yo vivo en Puebla y hago academia en Puebla o investigación, pero tenemos redes internacionales y nos sujetamos a ciertas reglas para otras cosas. Entonces,
Entonces convivimos con un montón de estructuras todo el tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya nos brincamos. Siguiente. Bueno, uno de los elementos del institucionalismo crítico interesantes que propone es esta idea del bricolaje institucional. Bricolaje es un concepto, más bien es una palabra utilizada en Europa para el hágalo usted mismo, ¿no? Cuando tú arreglas tu casa, tu ventana, el fin de semana, que no lo hacemos, ¿no? Pero los europeos sí. Los que lo hacen le llaman bricolaje. Y es esta idea de que tú soluciones algo, pero de manera más bien artesanal. No, no eres un profesional, eres un amateur haciendo ese trabajo. Entonces, el bricolaje institucional es una manera de ir analizando las instituciones desde un mirador más amplio. Y entonces nos dice cómo las instituciones operan, cambian y dan forma a los resultados o las interacciones sociales. Siguiente, por favor. Hay tres variantes del bricolaje que son interesantes y con eso voy a terminar. El primero es el proceso de agregación. En el proceso de agregación, las instituciones que existen se van combinando con las nuevas instituciones, ¿no? Y van generando procesos que tienden al equilibrio, ¿no? Lo trataba yo de ilustrar. Bueno, hay personas que todavía prefieren leer en periódico, las menos, pero ahora los jóvenes, mis estudiantes ni conocen un periódico, ¿no? Ahora las redes sociales. Entonces, vivimos en un momento en que ambas instituciones se están mezclando para generar una nueva institución que no sabemos cuál va a ser. Siguiente, por favor. El proceso de alteración es distinto. Las instituciones anteriores se modifican sustancialmente para enfrentar los nuevos retos. Y pongo como ejemplo los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Las nuevas instituciones creadas ante demandas sociales van quitando o deshaciéndose de las estructuras anteriores para quedar como una nueva institución. Ahora ya sabemos, incluso en México, que en algunos lugares esta es una institución, ya se permite, está regulada, tiene sus reglas, etcétera. Siguiente. Y por último, el proceso de articulación. Ante ese mismo fenómeno puede resultar en lucha de instituciones anteriores con nuevas, no de asimilación, ¿no? Entonces, las instituciones existentes se reafirman o buscan reafirmarse ante los nuevos arreglos institucionales. Sería la reacción en algunos lugares ante este empuje por crear la nueva institución del matrimonio del mismo sexo. Entonces tenemos tres posibles visiones o lentes teórico-conceptuales para analizar cómo se modifica el marco institucional y en el institucionalismo crítico sí se incorporan estos elementos como el poder. Y nos dice, el poder hay que asumirlo como distribuciones inequitativas, porque eso es lo que pasa en la realidad. Hay que partir del hecho de que el poder no está distribuido igual y a partir de eso incorporarlo en los análisis. También incorpora el aspecto simbólico de las instituciones, ¿no? Las instituciones no solamente son las reglas que vemos o las leyes o la constitución. Tienen aspectos simbólicos, ¿no? Las comunidades que viven alrededor del volcán del Popocatépetl no se salen de sus lugares de origen aunque esté cayendo la ceniza, porque tienen una relación simbólica con el volcán, que no la podemos traducir bien a bien, pero para ellos es importante, es parte de su manera de ver el mundo. Si se van, no solamente abandonan su casa por seguridad, abandonan otra cosa que tiene que ver su relación con el volcán. Las instituciones y los símbolos son importantes también en términos de estatus. Hoy hablaba de imagen, Jorge, ¿no? Los políticos hoy no necesariamente necesitas poder con dinero, claro que lo necesitas, pero la imagen lo es todo. Si te presentas exitoso, aunque seas un cascarón vacío, puedes tener éxito en algunos lugares, ¿no? Entonces, esa dimensión también se incorpora en el institucionalismo crítico. Terminamos, por favor, siguiente. Bueno, reflexiones. Las instituciones son clave. Necesitamos seguir estudiando instituciones. ¿Para qué? Para entenderlas mejor, con la idea de poder transformarlas, ¿no? Para llevarlas a donde queremos que nos sean útiles. Esa sería la idea. Y trascender de esta idea de que hoy es debilidad institucional, no tenemos suficientes capacidades. Desde el modelo hegemónico, tal vez sea parte del diagnóstico, pero está incompleto. Siguiente, por favor. La propuesta que traigo es, tal vez lo que no pasa es que estemos viendo la película completa. Hay que entrarle a otras cosas. Y nosotros que nos dedicamos al análisis de instituciones,
Pues ir viendo que estas propuestas, como el institucionalismo crítico, nos pueden ayudar a recuperar dimensiones clave como el poder, las relaciones y los símbolos. Y a partir de ello, entonces, generar mejores diagnósticos, mejores estudios y mejores propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figueras. Pues, sin más, tenemos el tiempo, también empezamos un poco tarde y esperemos que los organizadores nos den un espacio para recuperar, porque bueno, creo que nos tenemos, después de que termine esta mesa, es la hora de la comida, entonces nos podemos tomar unos 10 minutos después, antes de la hora de la comida, ¿no? Y bueno, pues, hemos tenido mucha participación, pero en estos momentos a las 2 de la tarde era la inauguración del Congreso de manera formal y bueno, pues entonces eso también nos redujo nuestra audiencia. Pero bueno, seguimos en este tenor. Creo que los puntos que pone el doctor Figueras en este nuevo orden de lo que él plantea del institucionalismo crítico y en este contexto, doctor, pues le damos la palabra al doctor Maximiliano García Guzmán, quien es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en administración pública por la UNAM, profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2014 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias sociales, responsable de los proyectos de investigación, transparencia y gobernanza en los gobiernos locales de México y teorías actuales y enfoques alternativos de políticas públicas en México. Ya es autor de 2 libros y más de 40 capítulos de libro y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Sin más, doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Margarita. Pues igual que los colegas, celebro el formar parte de esta interesante mesa. Un privilegio escuchar a doctores tan destacados en los temas que manejan. Igualmente me sumo al agradecimiento que se ha hecho al Congreso Nacional de Ciencias Sociales por abrir este espacio, en particular a la doctora Margarita por tener la iniciativa de organizar esta mesa, concretamente en el eje 17, que es del que me hago cargo como co-coordinador, entonces celebro doblemente que podamos tener este espacio de reflexión en este eje en particular y sobre todo con un tema que me parece no solamente muy, muy relevante, muy complejo, como ya lo han comentado los colegas, sino también pues un campo muy fértil en cuanto a propuestas. Creo que eso también es importante respecto a las contribuciones que pueda hacer esta mesa y el Congreso en general. Pues yo voy a procurar ser breve. Una de las ventajas que tiene el ser el último en exponer es que ya mucho se dijo, entonces yo voy a procurar tomar poco tiempo. Voy a ser muy puntual en mis consideraciones, en el entendido de que si todavía hay alguna oportunidad de aclarar algo, lo podemos hacer. Pero insisto, creo que lo que ya han adelantado los colegas ha sido muy, no solamente importante, sino también esclarecedor respecto al eje de la mesa, es decir, el que la doctora Margarita haya propuesto como título Las políticas públicas en México, retos institucionales en las democracias, pues justamente nos indica las aristas en las que nos podemos mover y que son justamente lo que ha mostrado cada uno de los colegas en su exposición. A mí me gustaría compartir una reflexión básicamente en tres grandes momentos. La primera, pues una especie de contexto, un poco lo que ya decía el doctor Víctor sobre la naturaleza de las instituciones y cómo las podemos entender, digamos, ya desde un punto de vista un tanto más contemporáneo. Dos, a partir de ese contexto un poco más normativo de cómo entendemos a las instituciones, pues qué ocurre en el caso de México, cómo podamos definir una especie de diagnóstico del perfil institucional que tenemos, sobre todo a nivel nacional. Y tres, esta parte de recomendaciones que, insisto, para la mesa me parece que puede ser muy importante para dejar constancia de cuestiones muy concretas que se pueden hacer para atender esto que el título denomina como retos institucionales. En primer lugar, justo con la idea de contexto, me parece que la reflexión que está de fondo en los puntos que se han abordado hasta ahora es otra vez entender esta idea de lo público en un sentido pues un poco más preciso, pero también más dinámico. ¿A qué me refiero? A que si bien lo público tiene una conexión directa con la idea de democracia, es importante esclarecer justamente cómo es que se da esa relación. Pensamos que la democracia pues se queda a veces en este nivel discursivo, romántico del voto y de elegir a nuestros representantes, pero me parece que justo esta idea de un vínculo más pragmático entre lo público y la democracia, me parece que debe partir del reconocimiento de que la democracia no es un valor en abstracto, sino que es una realidad que se debe construir, es un elemento que se debe traducir en puntos muy verificables.
Y eso a veces nos lleva a la idea un poco incómoda para los que están más cercanos a la visión filosófica, pues de que la ministra es otro insumo más que se administra, perdón, que la democracia es otro insumo más que se administra. Hay que administrar la democracia para que pueda ser una realidad, sobre todo para que pueda ser funcional. Y por eso las instituciones resultan una pieza clave para generar esta vida democrática a la que tanto aspiramos. Y si quisiéramos dibujar una especie de perfil de hacia dónde se están moviendo las instituciones públicas, desde esta visión contemporánea, yo ubicaría, salvo la mejor opinión de los colegas, pues al menos tres grandes características que están delineando el perfil institucional de las democracias modernas. Uno, justamente el profundizar la idea de apertura, aun cuando el tema de la participación ha tomado mucha importancia en las últimas décadas, me parece que todavía hay mucho que hacer en términos de apertura institucional. Esta idea, por ejemplo, de gobierno abierto es una clara muestra de cómo es importante seguir avanzando. Otro que tiene que ver con el vínculo colaborativo con la ciencia. Cada vez es más difícil justificar decisiones únicamente por intuición, únicamente por corazonada. La ciencia tiene que estar presente justamente en la toma de decisiones públicas, aunque a algunos actores no les guste y no les convenga porque va en contra de sus intereses. Y creo que eso, insisto, cada vez ha ido ganando terreno. Eso también para los académicos pues nos pone un reto porque también implica movernos en otros planos científicos, metodológicos, cada vez más transdisciplinarios, que eso pues también supone algunas complicaciones. Y el último, que también ya lo mencionaban los colegas, la idea del fortalecimiento tecnológico. O sea, ya no podríamos entender buena parte de las dinámicas actuales sin la idea de la tecnología. Ahora con el avance de la inteligencia artificial, los algoritmos, todo lo que se haya invertido en términos de servicios públicos a partir de una visión tecnológica, me parece que es importante. Entonces, pensar esta idea, como lo comentaba justo el doctor Víctor ahora en su exposición, nos lleva precisamente a la reflexión de capacidades institucionales, es decir, de qué manera enfrentamos estos retos que están dibujados en este contexto que acabo de mencionar de manera muy breve, y nos enfrentamos en este sentido con cómo nos estamos relacionando con ese mundo institucional. Y en el caso de México, me parece que hay dos grandes pues déficits que estamos enfrentando y que están muy claros, sobre todo a nivel nacional. Uno que tiene que ver con la desconfianza, que es también un punto clave que actualmente se estudia bastante en la literatura institucional, y el caso de México me parece que es muy representativo. Y dos, que también es una cuestión que lo vemos muy claro, principalmente en el Ejecutivo Federal, es esta idea del mérito versus la lealtad, ¿no? De privilegiar cuerpos burocráticos que me son leales políticamente en lugar de fortalecerlos en términos de gestión y de capacidades, ¿no? La idea de profesionalización se ha sacrificado muchísimo en el gobierno actual y me parece que eso nos lleva a tener instituciones en resistencia. Es decir, la cabeza va por un lado, ¿no? Diciéndonos que para gobernar no se necesita ciencia, lo cual me parece una afirmación pues bastante cuestionable, mientras tenemos cuerpos burocráticos que se resisten a esa afirmación y que es gracias a ellos que en buena medida las instituciones siguen operando, ¿no? O sea, se han resistido un poco a esos vicios de privilegiar el mérito, de la austeridad que más bien se ha convertido en austericidio, de la falta de profesionalización, y que creo que lo que hace funcionar la parte fundamental de las instituciones públicas siguen siendo estos cuerpos en resistencia y me parece que es importante visibilizarlos. ¿Cómo podríamos dibujar muy rápidamente este perfil? Son más bien aquí ideas un tanto desarticuladas que yo les propongo. Yo ubico que en el caso de México existen seis características que nos dibujan más o menos cómo el gobierno actual entiende el perfil de las instituciones. La primera tiene que ver con contar con una estructura todavía muy vertical y cerrada, ¿no? Todavía le cuesta mucho trabajo al gobierno abrirse a la participación. Si queremos ver cómo están diseñadas las instituciones, encontramos que hay pocos espacios para la participación y mucho menos para la deliberación. Hay una frase que a mí me gusta que me parece muy esclarecedora y es algo así como: tenemos instituciones que se pensaron en el siglo XVII, XVIII y XIX, que las habilitamos en el siglo XX y que queremos que nos funcionen para el siglo XXI. Es decir, no hemos logrado crear nuevas fórmulas institucionales, por lo menos en el caso de México, más allá de las burocráticas beberianas tradicionales, y que hace falta justamente repensarlos en términos de una mayor apertura. Otra característica tiene que ver con la discrecionalidad y justamente el alejamiento del conocimiento. Todavía muchas de las decisiones públicas, con esta idea de los otros datos, parecerían ser pues, más motivadas por cuestiones personales que por, insisto, planteamientos de carácter científico, y eso pues también hace que no tengamos un punto de referencia claro para el debate público que se puede dar entre los actores. Mencionaban precisamente el caso del debate tal cual, ¿no? Cada quien trae sus datos y eso pues, nos vuelve un diálogo de sordos, ¿no? En ese sentido.
Otro elemento que me parece importante es justo el no fomentar el diálogo y la deliberación, que la participación, como ya comentaban los colegas, estos ataques que ha habido, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, entendemos que no son organizaciones, perdón por la expresión, que no son hermanas de la caridad, tienen intereses cada una de ellas, pero al final de cuentas, la sociedad civil organizada es fundamental para el manejo de las decisiones públicas. Otra tiene que ver con una limitada transparencia y rendición de cuentas. Aquí solamente pongo como ejemplo pues esta intentona de eliminar el INAI y parece que para el siguiente gobierno pues que venga por ahí también va en la misma línea, lo cual es bastante preocupante y nos habla justo de cómo entienden este tema los actores. Y también tiene que ver con esta idea de poca falta de visión tecnológica y de visiones novedosas de política pública. Creo que eso también ha caracterizado mucho al gobierno actual de seguir fomentando visiones tradicionales del manejo de lo público, muchas de ellas otra vez asistencialistas, clientelistas, populistas para algunos autores, y creo que eso también ha afectado el desempeño institucional. Pero ante este panorama, quizá no muy alentador, pero que me parece, insisto, lo que hace que tengamos esta idea de resistencia en el gobierno, por un lado una cabeza con este estilo y por otro un cuerpo que trata de no ceder a estas tentaciones, me parece que justo una de las herramientas, y tiene que ver ya con la propuesta, una de las herramientas que, en las que deberíamos seguir abonando para que esta situación cambie, otra vez son las propias políticas públicas. ¿Por qué las políticas públicas? Porque son, a les guste o no, las herramientas más acabadas que tenemos precisamente para atender problemas públicos. Hasta el momento no hemos creado otra que nos ayude a cumplir justamente con esta misión y por lo tanto me parece que es importante seguir discutiendo no solamente el significado de las políticas, como ya lo han hecho los colegas, sino también en cómo las hacemos y con qué metodologías, que es algo que nos toca a nosotros más en el ámbito científico. ¿Qué es lo que podríamos sugerir aquí? Y con esto quiero ir, insisto, cerrando para no consumir mucho tiempo en la exposición. Yo pienso que el poder replantear la idea de política pública nos ayudaría justo a alinearnos mejor con este contexto del perfil institucional que mencioné en primer lugar, de apertura, de uso del conocimiento científico, de apoyo a la visión tecnológica, en varios sentidos. Por ejemplo, me parece que es muy importante recuperar dos cualidades que me parece que se han diluido a lo largo de la política pública, que es la creación de valor público, es decir, que las políticas sirvan realmente de algo. No es suficiente decir que hemos dado 1.000 becas, no es suficiente decir que hemos construido 10 hospitales, no es suficiente decir que bajamos la tasa delictiva, sino eso, ¿para qué? ¿De qué nos está sirviendo en la vida cotidiana de las personas? Creo que las políticas públicas a veces no alcanzan a llegar a esa reflexión. Y cuando no alcanzamos a llegar a esa, tampoco entendemos los impactos que hay entre ellas, que me parece muy importante. O sea, el que una política educativa tenga éxito no se limita solamente a que los niños vayan a la escuela. Significa que no se sumen al crimen organizado, significa que tengan mejores opciones para elegir y decidir sobre su propia vida, significa que tengan una mejor salud mental, una mejor integración en sus actividades, en el medio ambiente. Es decir, las políticas tienen implicaciones mucho más allá de lo que la cifra específica como producto nos dice. Otro elemento es el pensar a las políticas desde una perspectiva, y aquí permítanme el comercial, que hemos tratado de impulsar en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas con una nueva perspectiva que denominamos interconectividad, que está relacionado con lo anterior, el hecho de que las políticas están conectadas entre ellas, incluso sin tener un vínculo aparente. Y este principio, para quien quiera conocerlo más, lo podemos comentar a fondo, pero les doy el dato de donde lo retomamos. Está inspirado en un fenómeno de la física cuántica que se llama entrelazamiento. Lo hemos recuperado para el ámbito de la política pública para explicar precisamente cómo es que las políticas se conectan de maneras profundas que a veces no alcanzamos a percibir y que si logramos no solamente percibirlo, sino además operar esas conexiones, podamos tener una efectividad de gobierno mucho más clara y mucho más marcada. Y la última, me parece que también deberíamos reflexionar sobre la forma en la que investigamos y enseñamos política pública, que eso también es un elemento que me parece particular. Parecería que hay una especie de distancia entre toda esta visión innovadora que queremos promover y la forma en la que a los alumnos, que van a ser los futuros servidores públicos, les enseñamos política pública. ¿Por qué? Porque a veces solo nos quedamos con la parte técnica, porque a veces no incorporamos cuestiones que son muy relevantes como el tema de la ética, como el tema de la conciencia cívica, como el tema de otra vez del valor público, de la inteligencia colectiva que es fundamental, el hecho de que la verdad absoluta no la tiene nadie, sino que es un conocimiento que está repartido y sobre todo el pensar en modelos, insisto, más innovadores. Si uno ve los planes de estudio, encontramos otra vez replicado en él la idea del ciclo de políticas, que no deja de ser útil, pero que ya hay más cosas que les podemos enseñar a los jóvenes y creo que eso también hay que ponerlo en la mesa del debate.
Yo quiero dejar aquí mi exposición, celebro otra vez el estar con esta mesa y pues muchas gracias, Margarita, por la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué más quisiéramos pasar a esta ronda de preguntas y respuestas y seguir discutiendo sobre todo la metodología y el análisis que hace el doctor Medardo, a quien despedimos con mucho gusto? Doctor, muchas gracias, porque también se va a otro evento. Sí, doctor, muchas gracias. Le agradecemos su participación. Y bueno, pues no sé si todavía nos den la autorización, a lo mejor de alguna pregunta que tenga el auditorio o que en el pasillo tengamos la oportunidad de abordar a cada uno de nuestros ponentes, porque creo que es muy importante, muy significativo. Afortunadamente, y eso agradecemos a Comexo que están transmitiendo sobre todo las mesas magistrales por YouTube y que va a quedar ahí esta exposición. Y bueno, y también con la certeza de que no sea el primero de muchos más eventos, sobre todo quienes nos acompañan, porque la aportación que cada uno tiene desde su perspectiva y desde lo que están estudiando, tenemos una idea general de lo que deberíamos de hacer precisamente de vincular la ciencia con el ámbito público. La ciencia de hace un momento estaba llevándose a cabo una mesa que dice la ciencia como sospecha, ¿no? Poniendo en entredicho si nuestro quehacer científico realmente está incidiendo para mejorar la toma de decisiones, para mejorar las acciones del gobierno. Y creo que esto es básicamente lo que quería representar esta mesa, de despertar esta reflexión, de análisis de los retos que se enfrentan el estudio de las políticas públicas. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Comexo, a la organización, porque si sí nos tienen los tiempos, sabemos que tenemos otras actividades más tarde, y pues agradezco a cada uno de nuestros ponentes desde donde vinieron, representando a cada institución, y pues muchas gracias, doctor Serafín, doctor Jorge Luis, al doctor Maximiliano, al doctor Víctor Figueras, compañeros de trabajo, y bueno, ya se fue el doctor Medardo, y a quienes nos acompañaron, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Exactamente. Eso es importante.